Buenos días, señor. Buenos días. Verá, yo he recibido una llamada un poco apremiante. Con la prisa, no sé si me equivoqué de puerta. ¿Es aquí? Sí, señor comisario. Aquí es. Ajá. Soy yo quien le ha llamado. ¿Entonces? Señor comisario, ante todo, permítame que me presente. Me llamo Daniel de Sandoval. Encantado, señor San... Pero no nos hemos visto en otro lugar antes de ahora. No recuerdo. Sí. Es lo mismo, señor Sandoval, no importa. En fin, ¿a qué debo el placer de su llamada? Señor comisario, tengo que hacer una declaración. Necesito encontrar un culpable. ¿Tiene usted alguna sospecha? Sí, señor comisario. ¿De quién? ¿De quién sospecha usted? De mí mismo. ¿Qué ha sido eso? El viento, quizás. Continúe, señor Sandoval. Pues verá usted. Todo ocurrió hace un año. ¿Qué? ¿Qué música es esa? No lo sabes. La vecina que toca el piano. Qué pesada es esa chica. Un día me quejaré. ¿Por qué? Resulta muy agradable. Rita, por favor, ¿quieres acabar de arreglarte de una vez? Si no te apuras, llegaremos tarde. Ya estoy lista. Un minuto, nada más. ¿Dicen algo de interés los periódicos? Sir, el Inter ha vencido al Manchester. Pierde una cena. Ay, siempre pierdes, qué tonto eres, ¿eh? Esta mañana ha bajado la bolsa. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bien! Rita. ¿Qué? Date prisa, te lo suplico. Estamos invitados a cenar. Pero si yo estoy lista. Ay, lo cierto que estoy molida, ¿eh? Hoy ha sido para mí un día terrible. Figúrate, por la mañana una tómbola de caridad. Bueno, eso sí. Las niñas pobres estaban monísimas, todas llenas de lacitos azules. Las monjas, unas santitas. ¿Y el obispo? Oh, un encanto de hombre. Ay, pero después, a mediodía ese horrible almuerzo. Daniel, ¿dónde hemos almorzado hoy? ¿Qué pregunta? ¿Ya no te acuerdas? En el parador con los americanos. ¿Ese fue ayer? No, ayer comimos en el campo. Estás fatal, querido, ¿eh? Lo del campo fue el miércoles, lo recuerdo muy bien porque me constipé. Calla, tienes razón. Pues yo juraría que hoy hemos almorzado con los americanos. Ay, qué lata, ¿no crees? Mujer. Ay, claro que después de todo, peor ha sido lo de esta tarde. Calcula. Un té a beneficio de los suburbios. Oh, y qué pesada se pone la duquesa con los suburbios. Pero si dicen que ya no quedan. Pero hijito, está visto que la aristocracia no sabe prescindir de los pobres. Ay, por cierto, estaba ahí Lina Mendoza. ¿Conoces? Sí, hombre, sí, esa estrella de cine tan española, pobrecita. Nos presentó la duquesa y nos hicimos enseguida amigas. Esa chica es muy desgraciada, ¿eh? Pero muy desgraciada. Me hizo muchas confidencias, ¿sabes? Resulta que la infeliz lleva 3 años con Enrique Cifuentes. Y ahora, cuando la chiquita empezaba a hacerse ilusiones, yo creo que con razón, claro, pues Enrique, que es un fresco, bueno, eso ya se sabe. La deja plantada y se decide a casarse con una viuda de San Sebastián. Teresa Renovales, ¿recuerdas? Sí, hombre, sí. Sí, la conocimos en Zarauz, cuando nos presentaron a los belgas. Una aristócrata, sí. Bueno, nadie lo niega. Pero, hijo, una aristócrata rarísima. Ni le gusta el folclore, ni tiene casa en Marbella, ni es amiga de Picasso. Rita. Sí, amor mío. Por curiosidad, ¿dónde están los chicos? ¿Los chicos? Ah, me pareció que hace un momento estaban por aquí. Bueno, pero eso con seguridad no se sabe nunca. Estos hijos nuestros son de una independencia salvaje. Entran, salen, vuelven a entrar y vuelven a salir. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que piensan? Un misterio.
¡Ay, qué hijos, eh! Y cuidado que yo les predico y les predico como un misionero. Mira, me gustaría que me oyeras cuando les hablo del hogar y de la familia cristiana y de todo lo demás. Porque yo soy así, ¿sí? Porque me gusta el orden. Porque soy una madraza, ¿sí? Bueno, pues todo es inútil. Oh, ¡qué juventud! ¿Daniel? Sí. ¿Tú crees que lo de esta noche será divertido? ¿Por qué no? En esa embajada saben hacer muy bien las cosas. ¿A quién lo han invitado? Me figuro que sobre poco más o menos, pues la gente de siempre. Algún personaje oficial, la duquesa, los Antoja, qué sé yo. Y naturalmente, también estará Rosa Fornell. Casi seguro. ¿Daniel? Sí. Me gustaría saber por qué, desde hace una temporada, nos encontramos a Rosa Fornell en todas partes. Es muy sencillo. Toda la buena sociedad invita a Rosa Fornell. Y se comprende. Rosa es simpática, elegante, divertida, cuenta las cosas con muchísima gracia. Bueno, pero es una golfa. Mujer. Y lo sabe todo el mundo. Rita. Daniel, no la defiendas. Pero si no la defiendo. Si lo que pasa es que te gusta esa fresca, dilo, ¿eh? Con toda confianza. Pero qué ocurrencia. Por el marido no te preocupes. Está siempre en Logroño. Te digo que no y que no, Ea. Bueno, pero ¿por qué te voy a creer si a ti te gustan todas? Rita, por favor, sé razonable. ¿Tú crees que este es un buen momento para hacer una escena de celos? ¿Celos? Oh. Ay, pero si yo no soy celosa. Pero nada, nada. De veras, cariño. En esta ocasión, lo hacía por tu prestigio. Bueno, mi mujer y yo siempre discutimos. Aquella escena de aquella noche fue una escena como tantas otras. Pero en fin, cuando llegamos a las puertas de la embajada, Rita, que tiene una asombrosa capacidad de recuperación, estaba dispuesta a pasar una gran noche. Allí mismo, en el vestíbulo, nos encontramos con Rosa Fornell. Tengo que reconocer que por aquel tiempo, Rosa se dedicaba a despertar los celos de mi mujer. No sé por qué. Bueno, en realidad, sí lo sé. Es su eterno juego. Todo el mundo tiene un juego. Mi mujer naturalmente juega lo contrario, pero también juega. Es la vida. Sí, sí. Ya sé, señor comisario. Ya sé lo que está usted pensando. Que todos nosotros somos muy frívolos. Bien. Acepto el reproche. Pero es que podemos ser de otro modo. Esa frivolidad se ha ido metiendo en nosotros poco a poco, insensiblemente, casi casi, sin que nosotros mismos nos diéramos cuenta. Antes todo era distinto. Si usted nos hubiéramos conocido, a mi mujer y a mí, cuando éramos unos muchachos recién casados, jóvenes, alegres, locamente enamorados el uno del otro, éramos muy ambiciosos. Pero era una ambición tan noble, tan pura. Cada uno de nosotros deseaba para el otro lo mejor, lo más hermoso que la vida puede dar. Después, con el tiempo, todo cambia. Y esa ambición tan pura, tan noble, degenera. Y uno ya no lucha por una mujer. Lucha por sí mismo. Yo he triunfado. Yo he ganado en la vida el prestigio, la fortuna, el poder. Pero en ese combate se pierden tantas cosas. Es por eso, señor comisario, por lo que se pierde, que esa frivolidad nos va dejando como nos va dejando. ¿Es que acaso la frivolidad es la pérdida de la esperanza? Es curioso. Hablo y hablo, digo cosas sin sentido, pero todavía no le he dicho la verdadera razón de mi llamada. No importa. Yo no tengo prisa. Continúe, señor Sandoval. Señor comisario, no le ocultaré nada.
Le diré lo que sé por mí mismo y lo que pude comprender después, cuando ya todo era irremediable. ¿Y usted juzgará? La verdad es, señor comisario, que todo empezó como un juego al que todos, poco a poco, nos fuimos entregando, casi, casi, sin saber que jugábamos. Sí, sí, amor mío. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡La, la! La ciudad. ¡Mírela! ¿Qué ve? ¿Una choza? ¡No es una choza, señor mío! Es un rascacielos todo de cristal. Tiene 100 pisos y una torre. De noche el rascacielos se bambolea y hace bum, bum, bum. ¿Cómo? ¿Qué dice de la choza? ¡Buen hombre! La choza se la llevó un prestidigitador. Pero si usted ve ahí la choza, es que es usted un soñador anticuado y peligroso. ¡Guardias! ¡Métale en prisión a este señor! ¿Has oído? Hombre. Profundo, ¿eh? Mucho, mucho. El teatro moderno. Ideas, inquietudes, lo social. ¡La Tremolina! ¡Oh, la muchedumbre! Chisteras, paraguas rojos, paraguas azules, sombreros con pompón. ¡Alto! ¿Quién vive? ¡Oh, mírela! Aquí está. Es Madame Fix con su boa. ¡Qué, qué, qué! No, señorita Lorin, le digo que no y no. ¡Mónica! Pero, señorita, si es que yo no quiero aprender el inglés, de veras. ¡Ay, qué rica! Eso es muy cómodo. Pero la cultura tiene que llegar a todos los sectores sociales. Es obligatorio. A ver, por patriotismo. Anda, siéntate, siéntate. ¡Ay, madre mía! Calla, mujer, calla. Verás qué fácil es. Speak the speech, I pray you. As I pronounce it, is to you. Bonito, ¿no crees? Cosa antigua, pero bonito. Es de Shakespeare. ¿A ti te gusta Shakespeare? Sí, sí. Mujer, me alegro. Bueno, pues mira, ahora lo lees tú en inglés y luego lo traduces al castellano, ¿eh? ¿Quién, yo? A ver. ¿Qué? ¡Mónica, no seas rebelde! Pero, señorita Lolín, no me pida usted eso. ¡Qué terca eres, Monina! Llevo cerca de un mes enseñándote a hablar inglés y lo único que he conseguido que sepas decir hasta ahora es suéter, smoking y rock and roll. Pero, señorita, si es que yo no tengo afición. ¡Hala, hala, perezosa! ¡Estudiar! ¡Ay, virgen! Bueno, mira, lo mejor será que repasemos otra vez los verbos, ¿eh? ¡No, los verbos no! ¡Qué egoísta eres! Escucha. I have, you have, he has, she has, we have, you have, and they have. I have, you have... Anda, sigue, sigue. No, señorita, los verbos no. Pero... ¡Los verbos no! Ramonín, ¿tú has visto qué indomita es esta chica? Ninguna se me había resistido tanto. Sí, amor mío. Muchos, muchísimos besos. Buenas noches, Maribel. Soy tu hermano Tommy, ¿me recuerdas? Ah, ¿estabas ahí? Pues sí. ¿Qué lees? La Biblia. ¿Conoces? No sé. Lee una tanto. Nada, es inútil. En la cocina nadie quiere aprender idiomas. Las clases populares carecen de disciplina intelectual. Hola, Tommy. Hola. ¿Qué libro es ese que lees con tanta atención? El sexo y la conciencia, de Van Lix Merckx-Treuchen. ¡Qué bárbaro! ¡Es apasionante! Sí. ¿Me lo dejarás? Shh, no es para menores. Idiota. Tommy, ¿por qué no me dices algo? ¿Quién, yo?
Sí. Toma, ¿y qué quieres que te diga? Pues no sé, lo que se te ocurra así de pronto. Por ejemplo, di... Lolín, preciosa hermanita, te quiero mucho, dame un beso. ¡Hala! ¿De verdad quieres que te diga todo eso? Sí. Pero chica, ¿por qué? Porque no me hace caso nadie. Oh, pero Lolín... ¡Déjame! Chica... ¡Déjame en paz! Bueno, bueno, bueno. Qué tonta, ¿verdad? Sí, las mujeres que... Es que a veces me siento terriblemente desgraciada. ¿Tú? Sí. Anda, ¿y por qué? Porque estoy muy sola, Tommy. ¿No te das cuenta? Bueno, no me choca. En esta casa nadie se da cuenta de nada, ya se ve. La familia, qué risa. Fíjate en nosotros, que somos un ejemplo. Para empezar, papá y mamá no están nunca en casa. Esta noche tienen una cena en una embajada. Y anoche hubo flamenco y jaleo. Y a lo mejor mañana se van a Torremolinos. La Dolce Vita, la española. Bueno, lo normal entre la gente mayor que lo pasa de primera. Pero claro, luego tú o te vas por ahí o te metes con tus librotes porque eres un intelectual. Y Maribel o se va por ahí o empieza a hablar por teléfono con todos sus amigos. Y Ramonino se va por ahí o se encierra en su dormitorio horas y horas. Y pase lo que pase, aquí me quedo yo sola. ¿Y qué voy a hacer? Pues ya está. O me pongo a enseñarle inglés a Mónica, que lo lleva fatal, o me siento ahí, me quedo dormida mirando la luna mientras la vecina toca el piano. Pero eso sí, como soy tan fantástica, en cuanto cierro los ojos, lo mismo me meto monja que me caso con los cuatro Beatles. No me digas. Sí, como lo oyes. Bueno, no me hagas caso, ¿eh? Y no me creas una romántica tonta. Que soy una chica muy de mi época, para que te enteres. Espera, Lolín. ¿Qué? Lolín, tesoro, guapa. ¿Me das un beso? ¡Tommy! ¡Tommy! ¿Cómo se te ha ocurrido todo eso tan bonito? Pues ya ves, de repente, un impulso me salió de dentro. ¡Ay, Tommy! ¡Ah, ¡socorro! ¡Socorro! Tommy. ¿Qué? Si será que en esta casa cada uno tiene un secreto. ¿Un secreto? Sí. ¿Pero por qué piensas eso? Pues no sé. Se me ocurrió así de pronto. Es el agente de bolsa de Madame Fix. ¡Guardias! ¡Protejan a la bondadosa, a la hermosa, a la poderosa Madame Fix! Bueno, se acabó el ensayo. ¡Ah! Pero estabas ensayando. Naturalmente. ¿Es que no se nota? Pues para que te enteres, dentro de 8 días debutaré como actor en un teatro de cámara. ¿Quién, tú? Yo. ¿Qué te parece? Oh, Ramonín, me has dejado de una pieza. Oye. ¿Qué? ¿Tienes dinero? 20 duros. Dámelos. ¡Hombre, Ramonín! Tommy, hermano. Tienes sentimientos capitalistas. Francamente, me avergüenzo de ti. Bueno, toma. Venga. Vaya, 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 vaya con Tommy. Gran muchacho. ¿Y qué? ¿Qué haces? ¿Estudias? Hombre, ¿qué quieres que haga? Ay, si vieras cómo me preocupas. Cuántas veces me digo a mí mismo, pobre Tommy. Tan formal, tan estudioso, tan decente. ¿Qué será de él? ¿Qué serás tú, Tommy? Pues está clarísimo. Terminaré la carrera y me marcharé a los Estados Unidos. Y seré profesor en una universidad. Bravo. Entonces sigue estudiando, no importa.
Ya sabes que de todos modos puedes contar con mi apoyo. Gracias. De nada, chico. Yo estoy contento. Me parece que por fin he encontrado mi verdadera vocación. Bueno. Te diré. Tú desde que renunciaste a ser ingeniero has tenido muchas vocaciones. ¿Y qué quiere decir todo eso, espíritu burgués, muchachito virtuoso, empollón? Que soy joven, que tengo inquietudes, que adoro la diversidad y el peligro. ¿Qué peligro? Y tú no lo puedes comprender. La verbena, la noria y la rueda de la fortuna. La vida que da vueltas en su constante armonía. El pájaro, la rosa, la estrella y la luna. ¿Qué es eso? Versos. ¿Tuyos? No, de Mitchell. ¿Quién es Mitchell? Un amigo mío. Oye, ¿tienes por aquí algún periódico francés? Ya sabes que yo nunca leo la prensa española. No habla más que de fútbol, que es lo que le gusta a los viejos. Condenado fútbol. Es el opio del pueblo. Anda, ¿has visto? La juventud francesa no está con De Gaulle. Hombre, me alegro. A ver si se entera papá, que como estás de derecha, no se entera nunca de nada. Tommy. Oh, Mónica, pero todavía estás aquí. Sí, tengo que hablar contigo. ¿Ahora? Sí. Dime. Lolín. No, Mónica, ahora no. Vamos, lárgate. Ay, señor, esto no es vida. Shh. Lolín. Tommy. Ramonín. Lolín. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Venga, deprisa. ¿Pero qué ha ocurrido? Tengo que daros una gran noticia. Pero no sé cómo empezar, es una cosa tan grande, tan grande. Pero bueno, ¿qué pasa? Lolín, me voy a casar. ¿Qué? Sí, hermanitos, cuántos quiero, Dios mío, pero qué guapos sois, qué guapos. Ah, ¡sopla! Pero, Maribel, ¿qué dices? ¿Que te vas a casar? Sí, eso he dicho. ¿Así, de pronto? Sí, así, así. Pero tú no decías que el matrimonio es una estupidez. ¿De verdad he dicho yo eso? A ver. ¡Ay, qué tontería más graciosa! ¡Maribel! Oye, ¿qué quiere decir con eso? Está clarísimo que se ha enamorado. ¿Otra vez? No, otra vez no. Nunca me he enamorado de verdad hasta ahora. Él no es un tonto presumido, como todos los demás, que solo saben bailar, tomar copas y venga besuqueo. Él es un hombre distinto. Ah, vamos. Uno del Opus. Bueno. No, Ramonini, no me pongas nerviosa, ¿eh? Calma, calma. Analicemos fríamente las circunstancias. Veamos, ¿quién es ese hombre extraordinario? Se llama Guillermo. Hola, como Shakespeare. ¿Tú crees? ¿Seguro? No sé. Bueno, cuenta, que no puedo más. ¿Dónde has conocido a Guillermo? En el metro. ¿Cómo? ¿Dónde? Naturalmente vosotros no habéis estado nunca en el metro. Pues no. Pues hijitos, ¿qué queréis que os diga? Todo el mundo debería entrar en el metro por lo menos una vez en la vida. ¿Ah, sí? Es maravilloso. ¿Como el Escorial? Bueno, lo mejor será que os lo cuente todo desde el principio. Cuenta. Veréis, una tarde, hace 15 días, iba yo con el 600 por la Gran Vía, cuando de pronto, ¡pum!, se me caló el 600. Claro, la catástrofe. Un jaleo. Se cortó la circulación, los taxistas empezaron a dar voces, todo el mundo se arremolinó. El guardia se puso hecho una furia. Entonces yo, como el 600 estaba tozudo, me dije, bueno, ala, ahí queda eso. Que lo arregle el guardia que chilla tanto. Me bajé del 600, eché a correr y zas, me metí en el metro. Chicos, qué delicia. ¡Qué cosa tan divertida es el metro! No se puede contar, es para verlo. ¿De veras? ¡De pronto todos para allá! ¡De pronto todos para acá! ¡Hala! ¡Fantástico! Pero lo mejor viene después en Cuatro Caminos. De repente, no sé por qué, pasa una cosa rarísima. Todos se empeñan en que tienes que salir del vagón. Y te sacan. Pero resulta que los que están en el andén se empeñan en que tienes que volver al vagón. Y te meten. Y yo no hacía más que entrar y salir. Cuando de repente oí una voz maravillosa que me decía:
Señorita, ¿necesita usted ayuda? ¿Era él? Sí. Era Guillermo. Me cogió del brazo así fuerte y de un tirón me sacó de aquel lío. Un minuto después estábamos al aire libre, en la glorieta de Cuatro Caminos. ¿Conocéis Cuatro Caminos? De oídas. Es un lugar tan romántico. En aquel momento le miré a los ojos por primera vez y comprendí que todos los hombres, todos menos él, son unos pobrecitos y no valen nada. Pero nada, nada. ¡Qué bárbaro! Es ingeniero. Trabaja en la Guinea. Ahora está en Madrid de vacaciones. Vive solo en una casa muy grande. Muy grande y muy vieja. Para mí, desde que le conozco, todo parece un sueño. Hemos pasado juntos horas y horas. Por ahí, en los cines, en los cafés, en el retiro. Por ahí. Anoche montamos juntos en los caballitos de la verbena, como dos novios de esos antiguos, antiguos. Él me lleva siempre cogida de la mano. Y a mí me gusta. Porque a su lado me siento tan pequeña. Tan pequeña y tan feliz. Maribel. Oye, tú, esto parece algo muy serio. Chico, qué historia. El metro, los cuatro caminos y los caballitos de la verbena. Pero si es neorrealismo puro. Entonces estás decidida. ¿Te vas a casar? Sí, Lolín. Estoy decidida. Me caso. Esta misma noche hablaré con papá y con mamá. ¿Es la costumbre? Antiguamente sí. Será emocionante, ¿no crees? Sí, tenemos que darnos prisa. Hay que hacer tantas cosas. A Guillermo solo le queda un mes de vacaciones. Y claro, el pobrecito no puede marcharse solo a la Guinea. Será algo maravilloso. Viviremos en una casa pequeñita, pequeñita, rodeados de muchos negritos. Y tendremos muchos, muchísimos niños. Ay, ay, qué feliz soy. Dios mío, pero qué feliz. Ay. Es fantástico. ¿Qué hace? Ahí está. ¿Llora? Claro. Pobrecita, pero qué enamoradísima está. Muchacho, si no lo veo, no lo creo. Una chica tan frívola, tan coqueta y tan mona. Y de pronto se sube a un caballito de la verbena y se cree que es Juana de Arco. ¿Qué quieres? ¿Es el amor? Está visto que no se puede creer en nada. Tommy, espera. Mónica, no sabes. Grandes noticias. Maribel se ha enamorado de un muchacho estupendo y se van a casar enseguida. Esta misma noche tendremos reunión de familia. Tommy, escúchame. Tengo que decirte algo. Es muy importante. ¿De veras? Dímelo. No puedo. Pero, mujer... No puedo, no puedo. Por Dios, no me preguntes. Mónica, mi amor. ¡Atiza! ¡Dios mío! Vaya, vaya, vaya. Esto sí que es bueno. El muchachito serio, el prestigio de la familia, el niño modelo... ¿Te quieres callar? Bueno, hombre. ¡Qué tío! Ramonín. A la orden, Casanova. ¿Me guardarás el secreto? Descuida, hombre. Por mí nadie sabrá nada.
Yo tengo mucho mundo. Gracias. Mitchell, ¿eres tú? Soy yo. ¿Por qué no has llamado antes? Toda la tarde estuve esperando tu llamada. Oye, Mitchell, yo... ¿Cómo? ¿Quién es usted? ¿Con quién hablo? Usted no es Mitchell. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está Mitchell? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿La policía? No, 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 no es posible. No, 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 no lo creo. Es mentira. Es mentira, es mentira. Buenas noches. ¿Qué desea? Señorita. ¿Qué? 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 Es un amigo suyo. No quiere entrar. ¿Qué ha pasado? Por fin estamos en casa. Creí que no llegaba nunca este momento, ¿eh? Verdadero charlatán. Ya le diré yo a ese embajador que otra vez, cuando prepare los puestos en la mesa, al chino le ponga con su padre. En cambio, tú lo has pasado muy bien, ¿eh, cariño? ¡Sí, no lo niegues! Se sentaron al lado de Rosa Fornell, que lucía el escote de las grandes solemnidades, que se ha pasado toda la noche adorándote en silencio, con su carita de ingenua, como si el escote fuera de otra. Rita, por favor, no empecemos. Lo que es esta noche se ha despachado a su gusto, la muy pécora, ¿eh? Ha coqueteado contigo y con todos los demás y, vamos, no ha coqueteado con el chino porque el tío estaba en sus glorias dándome a mí la lata. Y como remate, la fiesta española. Ay, Daniel. Sí. ¿De veras esto del flamenco es una cosa tan patriótica como dicen? Hijo mío, es que a mí me ponen los nervios de punta. Uy, qué día, qué día. Por la mañana la tomo de caridad. Después, el almuerzo con los americanos. Luego, el té de la duquesa. Más tarde, la cena diplomática. Y por fin, los flamencos. Oh. Esta noche no voy a poder dormir nada, pero nada, 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 nada. En cuanto apaguen la luz, se me aparecerán las niñas pobres con los lacitos azules. Los americanos comiendo caviar como si fuera mantequilla. La duquesa, Rosa Fornell, el embajador, los flamencos. Y el chino. ¡Ay! Y el señor obispo en su tómbola, dando la bendición a todo el mundo, pobre señor. ¡Ay, Daniel! Sí, Rita. ¡Ay, yo estoy muy mala! ¡Yo me siento fantásticamente desgraciada! Esta vida que llevamos acaba conmigo.
Rita. ¿Qué? Eres una grandísima embustera. ¿Quién, yo? Sí, tú. Oh, pero Daniel. Estás fresca como una rosa. Y en este momento te sientes la mujer más dichosa del mundo. Porque has vivido un día de los que a ti te gustan. Y porque en todas partes has tenido un éxito sensacional. ¿Tú crees? Los americanos están locos contigo. ¿De veras? Uh-huh. Ay, pobrecitos americanos. Son tan ingenuos, tan niños. Un día tenemos que dar un cóctel para todos los americanos. Y... el embajador te pone por las nubes. ¿Sí? Y el chino, que por cierto no es chino, sino japonés. Oh. Bueno, eso no digamos. Que está enamoradísimo de ti. No. Digo, vamos, me lo ha confesado él mismo. Pobre chino. Japonés. Rita, por curiosidad, ¿qué te decía el embajador? Me pareció que hablabais muy en secreto. ¿Quieres saberlo? Pues para que te enteres. El embajador me estaba haciendo el amor. Ah, bueno. ¿Cómo que ah, bueno? Grosero. Mujer. Grosero, grosero. Pero date cuenta. Vamos, pensé que estabais hablando de política, como en esa embajada están siempre tan enterados. Ay, pues sí, hijo, tienes razón. Estábamos hablando de política. Ay, ya sabía yo. Cuenta, cuenta. Ay, cariño, pero qué pesado te pones. Si lo único que quería el pobre señor es que yo le diera noticias. ¿No? Sí. Qué barbaridad. Pues sí que funciona bien el servicio secreto de Occidente. Bueno, es muy tarde, ¿no? ¿Te parece? Ay, estoy cansadísimo. Me caigo de sueño. Y mañana me espera un día muy duro. Ay. Vale, a dormir. Daniel. Sí, Rita. Dime la verdad. ¿Tienes algo que ver con Rosa Fornell? ¿Quién, yo? Sí. Pero mujer, ¿pero cómo se te ocurre? Ay, no sé, en este momento tengo esa horrible sospecha. Pero vamos, vamos, desecha esas ideas. Daniel, mírame frente a frente. Vamos. Mírame, que me mires. Pero... no, no me mires. No quiero. Si era verdad. Pero bueno, ¿qué estás pensando en este momento? ¡Calla! Me engañas. Me engañas. Estaba segurísima. Claro, si lo sabía yo, hombre, si mis presentimientos no me fallan nunca. Dios mío, pero ¿cómo no me he dado cuenta antes? Estaba clarísimo. Si había que verles esta noche mirándose a los ojos como dos idiotas. Daniel, sí. Acepta la responsabilidad de tus actos y confiesa. Dime la verdad. Di que me engañas con esa... con esa... Mira, déjame hablar, ¿no? ...degenerado. Hacerme eso a mí. Una mártir. A una pobre mujer indefensa. Mira, pero esta vez no será como siempre. ¡Ah, te lo juro! Esta vez llevarás tu merecido. Esta vez, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo? ¿Dónde está la guía de teléfonos? ¿Para qué quieres ahora la guía de teléfonos? Para llamar al chino. Bueno. Está loco por mí. Le gusto muchísimo, tú lo sabes. Le diré que venga mañana a buscarme en su coche. Nos iremos por la carretera de La Coruña adelante, siempre adelante. Y cuando lleguemos a Sevilla, que sea lo que Dios quiera. Estate quieta. ¡No me da la gana! ¡Me vas a volver loco! ¿Cómo se llama el chino? Bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Cómo se llama el chino? ¡Déjame en paz! Daniel, si eres un caballero, dime ahora mismo cómo se llama el chino. ¡Mao Zedong! Ese. Si lo tenía en la punta de la lengua. Pues bien, caballero. Mañana los periódicos hablarán de Mao Zedong. Mamá. ¡Ay, Jesús! Espera. ¡Me has asustado! ¿Qué te pasa? Mamá. ¿Qué ocurre? Tengo que contarte algo estupendo, fantástico, maravilloso. ¿Ahora? Sí. Ay, no, nena, no, no, ahora es tardísimo y mamá está muy cansada, de veras. Mañana, mamá. Mañana me contarás todo eso. Pero mamá... mamá. Mamá. Ay, no llores, Maribel. Déjame. Escucha. No me digas nada, por Dios. Hay que ver. Pero qué frívolos son. Es asombroso. Yo ya sabía que eran ligeros, superficiales. Pero en fin, tanto, tanto no. Me siento huérfano. Maldita sea. ¿Por qué son así? Es una generación que no tiene remedio. ¿Cómo no ha comprendido, mamá, que yo la necesitaba esta noche? Es mi madre. Tenía que saberlo. Tenía que adivinarlo. Pero no podía saber nada. No podía adivinar nada. Estaba en otro mundo. En su fiesta, con sus amigos. Con sus celos estúpidos. Pobre papá, está en la decadencia. ¿Tú crees?
A ver, todo el mundo sabe que Rosa Fornell es una tía loca. Pero mamá lo pagará. Llorará. Tiene que llorar por esto. Calla, Maribel. Lolín, ¿qué pasa en esta casa? Es que solo les importa su propia vida. Es que no existimos para ellos. Es que no nos quieren, ¿es eso? Sí nos quieren, ¿sabes? Pero a su manera, que es una manera muy rara. Nos quieren cuando llega la catástrofe. Cuando se asustan, cuando tienen miedo. Como cuando tú te rompiste el brazo en el baloncesto y Ramonín estuvo 2 días sin aparecer por casa y a mí me dio la pulmonía. Yo nunca me he sentido tan feliz como aquella noche. Todos estabais alrededor de mi cama diciéndome cosas maravillosas. Pero sobre todo, papá y mamá. Lolín, bonita, preciosa mía, ponte buena. Te compraré la bicicleta, me decía papá. Lolín, bonita, mi vida, abre los ojos, me decía mamá. Y yo, que estaba muriéndome, con la bolsa de hielo en la cabeza y el termómetro en la boca y las mantas hasta aquí, sudando y sudando, pensaba, Dios mío, pero qué bien lo estoy pasando. A la mañana siguiente, como se me pasó la fiebre, a papá se le olvidó la bicicleta. Pero bueno, es lo que yo digo. ¿Por qué no les damos un susto? ¿Un susto? Sí, un buen susto, que es lo que se merecen. A ver, a ver, a ver. Fijaos. Imaginaros que cualquiera de nosotros vamos a papá y a mamá con un problema. Pero un problema gordo, ¿eh? Un drama. Después de todo, como lo vamos a inventar, no nos resultará difícil. ¡Lolín! Se llevarían un susto fenomenal y recibirían una buena lección. ¡Calla! ¿Qué? ¿Te gusta mi idea, Tommy? ¿Cómo que si me gusta? ¡Me encanta! Bueno, ¿y a ti qué te parece, Ramonín? A mí me parece algo definitivo. ¿De verdad? ¡Calla! Así con que un buen susto, ¿eh? Déjame pensar. ¿Qué? Ya está, ya tengo lo mío. ¿Sabéis lo que os digo? Que no hay tiempo que perder. ¡Manos a la obra! Yo ya estoy listo. ¿Dónde vas? A la calle. ¡Ramonín! Tengo un plan fantástico. Dentro de un rato llamaré por teléfono desde el bar de la esquina. Y ya veréis qué llamada. ¡Una bomba! Acabo de tener una ocurrencia sensacional. Bueno, entonces ahora me toca a mí. Dejadme solo. ¿Tommy, ya? Claro, ¿para qué vamos a esperar más? ¿Qué vas a decirles? ¿Cuál es tu problema? Todavía no lo sé, pero desde luego algo fuertecito. Les diré que me pasa una cosa tremenda, que estoy metido en un lío. Ya veréis. ¿Y nosotras qué hacemos? Ay, vosotras aparecéis dentro de un rato, cada una con su historia. Ay, sí. Vale, esto fue mi imaginación. Oye, ¿se te ocurre algo? Sí. Una locura muy grande. Venga. Vamos, vamos. Más. Tienes que saber lo que me pasa. Mónica, ahora no. Tommy. Que me dejes. Tommy, por Dios, escúchame. No. ¡Papá, mamá! ¡Mamá, papá! Tommy, Tommy. ¡Papá, mamá! ¿Estáis ahí? Soy Tommy, papá. Tengo que hablar con vosotros. Estoy en un apuro. Nene, ¿en un apuro a estas horas? Sí. ¿Qué te ocurre? ¡Mamá! ¡Voy a tener un niño! Ya está. ¿Por qué has dicho eso? Calla tú, déjame a mí. Tenía que inventarme algo. Es que se nos ha ocurrido darles un buen susto a papá y a mamá. ¿Sabes cómo son tan frívolos? Tommy, pero si es que eso es verdad. Tommy, estoy esperando un niño. No. ¿Sí? Mónica. Toda la noche estoy tratando de decírtelo, pero no he podido. Me faltaba valor. Mónica. ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! Mónica. ¿Qué ha dicho este idiota? ¡Mami! Papá. ¿Te vas a traer un niño? Sí, un niño. Un niño. Pero Daniel, ¿qué ha hecho este chico? Querido papá, en este momento trascendental de mi vida... ¡A callar! Bueno, si empezamos así... Tommy, ven acá. ¿Es cierto eso? ¿De verdad vas a ser padre? Sí. ¿Tú? A ver... Pero niño descarado... Pero Tommy, vamos, cuéntame toda la verdad. Dime cómo ha sido. No me pidas detalles. Pero esto es para volverse loco.
¡Hijo de mis entrañas! ¡Mamá! ¿Qué han hecho contigo? ¡Pero mamá! ¿Quién ha usado de tu inocencia? ¡Atiza! Bueno, si lo tomas así... ¡Pero calla, tonto! ¡Uy, tontito! ¡Mamá, no me llames tontito! ¡A callar! ¡He dicho! ¿Pero qué sabes tú de la vida? ¿Qué sabes tú de las mujeres? ¡Que son todas malísimas! Dime ahora mismo quién es esa infame criatura que te ha pervertido. Dímelo para que lleve su merecido. Porque esto no se puede hacer con un niño decente. Porque tú eres menor de edad, nene. Y eso está muy castigado. Mamá, que te equivocas. Que lo que pasa es que yo soy un canalla. ¿De veras? Pues claro. Ah, bueno, entonces no hay problema. ¿Delincuencia juvenil? ¿Quién va? ¡Mamá! ¿Pero cómo que no hay problema? ¿Pero y el niño? ¡Ah, Jesús! ¡El niño! ¡Se me había olvidado! Ay, Daniel, esto es espantoso. Yo no lo podré soportar, pero como un niño natural en esta casa. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la duquesa? ¿Qué dirá el obispo? ¿Qué dirá Lina Mendoza, que está en Monarca? ¡Calla, calla! Daniel, este chico es un fresco, ¿eh? Ah, por fin te das cuenta, ¿no? Sí, pero ¿a quién se parece, eh? ¡Rita! ¡Contesta! ¡Por todos los santos, ahora no! ¡Fresco! Mamá. ¡Inmoral! ¡Cálmate, mamá! Sí. Porque, para que lo sepas, tener un niño es algo absolutamente inmoral. Ay, Dios mío, si parecía tan serio, tan formalito, tan estudioso, tan intelectual. Y de pronto... ¡zas! Un niño... ¡Ay, los intelectuales! ¡Estos son los intelectuales! ¡Estos son los que trajeron la República! Mamá, ¿es que no te agrada la idea de ser abuela? ¡Mamarracho! Dime ahora mismo quién es esa mujer. ¡Mamá! ¡Dímelo! ¡Dime! ¡No, no me lo digas! No quiero, no me hace falta. Estoy segura de que se trata de una pelandusca. No... ¡Sí, una pelandusca! No es... ¡Una pelandusca! Mónica. ¿Has oído? El señorito Tommy va a tener un niño. Sí, señora. ¿Qué piensas tú de eso? Señora, ¿te va a pensar una? Claro, pobrecita. ¿Qué sabes tú de la vida? Si eres tan niña. Tan niña. ¡Socorro! ¿Qué? ¡Me muero! ¿Eh? ¡Ay, la pulmonía! ¿Cómo? ¿Que me ha vuelto a entrar la pulmonía? ¡No! Sí, papá. La pulmonía no. Se me nubla la vista, me dan mareos. No, se me va de la cabeza, las piernas. ¡Ay, me caigo! ¡Ay, la cruda, no! ¡Déjame a mí! ¡Déjame al médico! ¡Que ha venido el practicante! ¡Sí, mi vida! ¡Ay, la bolsa de hielo, la penicilina, el termómetro y la bicicleta! ¡Ay, cariño mío, delira! ¡La bicicleta! ¡Daniel, haz algo! Calma, no te pongas nerviosa, no será nada. Nena, cálmate tú también, preciosa. Papayito, ¿me quieres? Sí, nena, sí, preciosa, con toda mi alma. ¿Me comprarás la bicicleta? Sí, sí, te compraré la bicicleta. La otra vez se te olvidó. Calla, tendrás la bicicleta. Tendrás la bicicleta. Adiós, mamá. Maribel, ¿pero cómo te marchas? Sí. ¿A estas horas? Sí, mamá. ¿Pero a dónde? No me preguntes, mamá. No me preguntes. Maribel. 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 ¿A la Guinea? ¿A la Guinea? A ver. Pero eso es absurdo. En la Guinea no habrá nadie a estas horas. Tommy, mamá se ha creído que la Guinea es una cafetería. Daniel, ¿dónde está la Guinea? En África. ¡No! Sí, en África. La Guinea está en África, lo sé, me consta. ¡Estoy segurísimo! Daniel, esto es espantoso, ¿eh? Yo me voy a desmayar. Si la nena está malísima, Maribel se va a África y Tommy va a tener un niño, yo no lo podré soportar. Pero mamá, ¿qué dices? ¿Que Tommy va a tener un niño? Sí. ¡Qué bruto eres! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí esta noche? ¿Qué locura ha entrado en esta casa? Diga. ¿Cómo? Ah, Ramonín, eres tú. ¿Se puede saber qué haces por ahí a estas horas? ¿Cómo? Que estás en la comisaría. Que te han detenido. ¿Cómo? Ramonín. Ramonín.
¡Ay, Jesús! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Rita! ¡Mamá! ¡Tráela aquí! ¡Ay, mamá! ¡Tráela aquí! ¡Marcharos mamarita. Vosotros! ¡Dejarme ¡Pero aquí. Papá! ¡Iros fuera! ¡Vamos! ¡Fuera os he dicho! Rita, Rita, dime algo. ¿Me oyes? Rita. ¡Mamá! ¡Rita, habla! ¡Mamaita! ¡Mamaita, vuelve! ¡Mamaita, mírame! ¡Mira, mamá, que todo es mentira! Ni Tommy va a tener un niño, ni Maribel se ha ido a la Guinea, ni Ramonín está en la comisaría, ni a mí me ha dado una pulmonía. Es todo mentira, mentira, mentira. ¿Cómo? A ver, ¿qué has dicho? Papá. ¿De verdad que todo es mentira? Sí, papá. Entonces, ¿dónde está Ramonín? En el bar de la esquina. ¿Y Maribel? Ahí, en el rellano de la escalera, seguro. Bueno, y del niño de Tommy, ¿para qué vamos a hablar? Con lo infeliz que es el pobrecillo. Ya. Todo lo hemos inventado nosotros. Pero, nena. Bien, bien, bien. De modo que todo era una comedia. Sí, papá. ¿Todo? Sí. ¿Por qué? No me preguntes, papá. No me preguntes. Porque me figuro que alguna razón tendréis para haber inventado esta comedia en plena madrugada, ¿no? Vamos, habla, que yo me entere. ¿Qué significa este juego? Papá... ¿Quieres hablar de una vez? Es que... es muy difícil de explicar. Bueno, esta noche nos pareció que no nos queríais y quisimos daros un susto. ¿Cómo? Pero, Daniel... Rita, ¿has oído? ¿Qué dice esta niña? Que no los queremos. Dice que no los queremos. ¡Ay, qué horror! De manera que tu madre y yo no os queremos. Pero es que os habéis vuelto locos. Esto es inaudito. Dice que no los queremos. Toda una vida de sacrificios, de esfuerzos, de trabajo para ellos. Únicamente para ellos. Y dice que no los queremos. Jesús, Jesús, Jesús. Decirme esto a mí. A mí. Bueno, papá, ¿sabéis lo que os digo? Que no comprendéis nada. Os falta madurez. ¿Qué he dicho? Que te falta madurez. ¿A mí? Sí, 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 sí. Esto además. Bueno, Daniel, mira, estos chicos están completamente chiflados. Es espantoso, ¿eh? Mira que habéis inventado esta sarta de mentiras horribles solamente por el placer de asustar a sus pobres padres. Rita, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde? Aquí. No entiendo. Sí, sí, ¿qué sucede en esta casa? ¿Por qué los chicos han representado esa comedia? Es que se encuentran solos. Es que nosotros no sabemos quererlos. ¿Pero qué dices? ¿Que no sabemos quererlos? Pero si les queremos muchísimo, amor mío. Lo que pasa es que nuestros hijos están muy mimados y son muy caprichosos. Eso es. Pero ya se harán hombres y mujeres y ya verán, ya verán. Como la vida no es solo un problema de imaginación, sino una cosa muy difícil y muy penosa. Daniel, ¿te das cuenta? Si fuera verdad esta sarta de mentiras atroces que han inventado en un momento, pues a estas horas Maribel estaría por ahí. ¿Quién sabe dónde? Ramonín en un calabozo como un delincuente. Y Tommy a punto de enloquecer con lo del niño. ¡Qué chicos! ¡Qué chicos! Mónica. Mónica. Vamos a tener un niño. Sí.
no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? No, calla. Quiero decir que... que parece un milagro. Un niño. Un niño, Mónica. Era verdad. Un niño mío. Mío. Tommy, estate quieto. Mío, mío. Me vas a volver loca. Mío. Un hijo, Mónica. Un hijo, mi hijo. Tommy, ¿qué hemos hecho? Es que yo soy una cualquiera. No, cállate, no vuelvas a decir eso. ¿Qué será del niño? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué va a pasar ahora? Yo me quiero morir. No, cállate, Mónica. Me quiero morir, me quiero morir. No, Mónica. Mónica, no llores. Yo no, no quiero que llores. Pero si tú también estás llorando. No, no. ¿Quién, yo? Yo no lloro nunca. Yo soy un hombre. Tommy, Tommy. Un hombre. Tommy. Un hombre. ¿Señora? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Mónica, buenos días. Mónica, guapa, te quiero mucho. Señorita. Mónica, acabo de tomar una resolución. Me voy en el metro. Estoy decidida a comprobar si tengo sex appeal. Señorito. Señorito Tommy. ¿Dónde están? No sé. ¿Duermen todavía? Por lo visto. Y me alegro, ¿sabes? Porque todavía no he decidido lo que haré cuando se aparezcan ante mí para darme los buenos días. De buena gana empezaría a darles cachetes, como cuando eran pequeños. ¿Serías capaz? Pues claro que sí. ¿Y qué quieres que haga? ¿Felicitarles por la brillante comedia que representaron esta madrugada? ¿Agradecerles el susto que nos dieron con sus horribles mentiras? No, Daniel, no. Estoy muy enfadada con nuestros hijos, pero muy enfadada, ¿eh? Figúrate tú que si no fuera porque Lolín anoche nos dijo que todo era una farsa, pues a estas horas tú y yo, amor mío, estaríamos a punto de volvernos locos. Escucha, Rita. Sí, te escucho, amor mío. Por una vez, seamos diplomáticos. ¿Qué has querido decir? He querido decir sencillamente lo que he dicho. Pero, Daniel, si yo siempre soy diplomática. Hazme caso. Esta mañana recibirás a tus hijos... como si nada hubiera pasado. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Sí. Es lo más diplomático. ¿Entiendes? En el fondo, todo esto no ha sido una travesura de unos muchachos que leen demasiado, que van mucho al cine y que tienen una excesiva imaginación. Entonces, ¿debo callarme? Sí. ¿Tú crees que eso es lo prudente? Sí, lo creo. No sé si podré. Rita, por favor. Bueno. Si tú me lo pides, pues me callaré. Ay, después de todo, siempre hago lo que tú quieres. Bueno, eso... Ay, qué día tan maravilloso. ¿No te recuerda nada este día? A mí, no caigo. Daniel, amor mío, tú y yo nos conocimos en Recoletos, un día como este. Rita, ¿pero qué estás diciendo? Tú y yo nos conocimos en Segovia y hacía un frío espantoso. ¿De veras? Mm. ¿Qué cabeza tengo, eh? Tommy, no seas loco. Mónica, espera.
Tommy, Tommy. No, Mónica, no llores. No quiero que llores. Tengo miedo. ¿Miedo? Sí, tengo miedo, mucho miedo. Estoy muerta de miedo. No, Mónica, no, no llores. Tommy, defiéndeme. No me dejes sola, sálvame. Esta noche estaba a punto de hacer una locura. ¿Qué dices? Tengo tanto miedo, tanta vergüenza. No, no. No, calla. ¿No sabes? Toda la noche he estado pensando cosas maravillosas. ¿De veras, Tommy? Escucha, nos casaremos enseguida y nos iremos muy lejos de aquí. ¿A dónde? América. ¿Te gusta América? Dios mío, América. Oh, Mónica, América es un mundo fabuloso, ya verás. Viviremos en una casita blanca rodeada de césped y de flores. Nosotros y el niño solos. Mr. y Mrs. Sandoval, ¿qué te parece? En las vacaciones iremos a Nueva York. Nueva York, figúrate. Brooklyn y Broadway y la Quinta Avenida y la Estatua de la Libertad. Y después Chicago y Washington y San Francisco y Las Vegas y todo lo demás. Tommy, pero ¿será posible todo eso tan bonito? ¿Por qué no? Después de todo, mis padres ya saben que voy a tener un hijo. Pero todavía no saben que es mío. No importa. Hoy mismo lo sabrán. Tendrás valor, Tommy. Tú lo verás. Mónica. ¿Qué? ¿Te acuerdas de aquella mañana cuando nos encontramos aquí mismo por primera vez? Claro que me acuerdo. Hola, chica. ¿Quién eres tú? Soy la doncella nueva, señorito. ¿Cómo te llamas? Mónica, para servirle. Qué bonita eres. Mónica, ¿me das un beso? Sí. ¿Sabes? Es la primera vez que beso a una chica. A mí nunca me había besado un hombre. Mónica. ¿Qué? Te quiero. Sí, mi vida. Hola, Casanova. ¿Qué tal, princesa? Ramonín. ¿El mismo? ¿Llegas ahora? Hombre, eso ya se ve. Entonces, ¿dónde has pasado la noche? Silencio, preguntón. Bueno, ya veo que los jóvenes amantes no pierden el tiempo, ¿eh? De noche te quiero, de día te adoro. Así me gusta, hijos míos. La vida hay que vivirla a prisa. Un día estallará la primera bomba y todos nos convertiremos en un montón de muertos. ¡Puf! ¡Qué peste! Oye, a propósito, ¿qué tal resultó la broma que les gastamos anoche a papá y a mamá? Resultó muy bien. Todo parecía de verdad. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. ¿Qué dijo Lolín? Se inventó otra pulmonía. Pobre, es una ingenua. Claro. ¿Y Maribel? Dijo que se iba y se marchó. ¿A dónde? Todavía no lo sé. Ay, qué chica. ¿Y tú qué cuento inventaste? Yo dije que iba a tener un hijo. Eso dijiste, ¿eh? Sí. Ay, qué presumido eres. Mis saludos, Alteza. ¿Qué estás pensando? No lo sé. Pero me gustaría saber dónde ha pasado la noche, Ramoní. Tommy. ¿Qué? Ha ocurrido algo, estoy segura. ¿Qué dices? Anoche estuvo aquí Mitchell. Venía como loco, como si le persiguieran, como si hubiera hecho algo malo. No quiso entrar. Tu hermano y él estuvieron ahí un rato hablando, en el rellano de la escalera. ¿Quién es Mitchell? Pero no lo sabe. Mitchell es el mejor amigo de tu hermano. Siempre están juntos. Le llama todos los días, a todas horas. Tommy, lo sabe todo el mundo. Los criados, la gente del barrio. Todos, Tommy. Todos menos vosotros.
¡Ramonín! ¡Ramonín! ¡Shh! ¡No grites, idiota! ¿Dónde has pasado la noche? ¡Tienes que decírmelo! ¡Cállate! No me preguntes. He estado horas y horas metido entre aquella gente. Acosado a preguntas, preguntas y más preguntas, y siempre preguntas. ¡Cállate tú ahora, por Dios! Entonces, ¿era verdad? Sí, era verdad. Cuando llamé por teléfono no estaba jugando. Estaba pidiendo socorro. Me detuvieron al salir de casa, junto al portal. ¿Pero qué has hecho? Yo no he hecho nada, te lo juro, Tommy. Ha sido Mitchell. Ramonín. Hola, chicos, buenos días. ¡Maribel! ¿Qué? ¿Me has asustado? Maribel, dime la verdad. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Anoche? Fui al garaje, saqué el coche pequeño y estuve por ahí haciendo kilómetros como una loca. ¿Pero a ti qué te importa? ¿Quién eres tú? ¿Qué te has creído? Oh, Maribel. ¡Estúpido! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué juego es este? Es que las mentiras se han convertido en verdades. Hola, Tommy. ¿Has visto? ¡Qué sol! ¡Qué día! ¡Ay, qué hermosísima primavera! Sí, mamá, sí. Adoro la primavera, no lo puedo remediar. Tiene tantos recuerdos para mí. Mira, cuando yo era una muchacha, me enamoraba todas las primaveras, era fatal. Hasta que conocí a papá y entonces me prohibió que me enamorara de cualquier otro. Claro que entonces estábamos en 1940. Acababa de terminar la guerra y todos los hombres eran tan españoles. Pero luego se impuso el contacto con el mundo. Nos hicimos europeos y se acabó. Buenos días, señora. Hola, hijita. Mónica, estás pachucha. Toma vitamina rica. Una pildorita rosa y una azul, ¿eh? Sí, señora. Tommy, ¿por qué estás tan callado? Estaba pensando, mamá. Ay, qué lata. Ay, siempre estás pensando, pobrecito. ¿Qué dicen los periódicos? Lo de siempre. De Gaulle no está conforme. Claro. Es tan viejecito. Moscú ataca la política de Occidente. Me parece a mí que esos señores están haciendo de derechas. Pero, en fin, eso se veía venir. Hola. ¿Qué? La policía ha detenido esta madrugada a un grupo de muchachos. ¿Ah, sí? No se dan nombres. Pero por lo que se lee entre líneas, todos son hijos de buenas familias. Oh, qué chicos. Estoy segura de que esos muchachos han hecho una fechoría tremenda. ¿Están todos tan mal educados? ¡Caramba! ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? ¿Estás leyendo el periódico con suspense? Se confirma lo de la crisis. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Oh, qué divertido! ¡No! ¿Qué te ocurre? Que van a dar una condecoración a Rosa Fornell. Rita. Ay, no, 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 no. Pero, mujer. No, esto no lo perdono yo. Rita. No, he dicho que no y no. ¡Basta! ¡Ay! ¡Tommy! ¡Hijito! Mamá, cállate. Por lo que más quieras, cállate. Pero es que estáis locos. ¿Cómo podéis ser tan frívolos y tan despreocupados? Pero es que ya habéis olvidado todo lo que ha pasado anoche. Mamá, no sabes que voy a tener un hijo. Y dale, ¿eh?
Otra vez con la misma historia. ¡Qué manía! Oye, este chiquito es incorregible. Bueno, es asombroso. Un cachete, le voy a dar un cachete. Calla. Ya sé lo que pasa. ¿Qué pasa? Resulta que Tommy no sabe que la pequeña nos dijo anoche que todo era mentira. Y él, por lo visto, quiere seguir con su comedia. ¿Tú crees? Estoy seguro. Oye, Daniel. ¿Qué? Nos ha llamado frívolos. Qué falta de respeto, ¿verdad? Frívolo tú, amor mío. Frívola yo, una mujer tan, tan española. Rita. ¿Qué? Estoy muy preocupado, lo confieso, ¿no? Yo no sé lo que pretende este chico. Ah, yo tampoco. Pero se me ocurre una idea para averiguarlo. A ver, a ver. Sí, sí, vamos a seguirles el juego. ¿Qué quieres decir? Mira, tú y yo vamos a actuar como si de verdad nos hubiéramos creído todos los embustes que nos contaron anoche. ¡Tommy! Ven acá. ¿Pero qué vas a hacer? Calla. ¡Tommy! Hijo mío, ven. Tommy, ven. Anoche me dijiste que ibas a ser padre. Sí. Es una noticia, ¿eh? Es una gran noticia. Pero, en fin, anoche nos pilló a todos de sorpresa. Nos pusimos todos tan nerviosos que al principio, pues, no supimos reaccionar como era debido. Es una gran noticia. Lo celebramos. Bueno, ahora con calma podrás decirnos muchas cosas. Vamos a ver, Tony, ¿qué? ¿Cómo ha sido? Cuéntamelo. Papá, ¿de verdad quieres saber? Naturalmente, hijo, soy tu padre. Tony. Papá, pero si lo estaba deseando. Calma, gracias, calma. Gracias. Qué bueno eres. Yo ya sabía que estarías a mi lado. Yo ya sabía que me comprenderías. Claro, pero si tiene que ser así, ¿verdad? Sí. Después de todo, el amor no es un pecado. El amor es cosa de Dios, ¿no crees? Y un hijo... Un hijo es... Es algo tan grande, tan importante, tan extraordinario. Mira, papá, yo... Bueno, yo nunca había besado a ninguna chica, ¿sabes? Pero cuando la vi tan cerca de mí, tan sencilla, tan pura, tan enamorada... Tommy. Papá. Cálmate, cálmate, poco a poco. No puedo, estoy muy nervioso. Tommy. Dime. Dime de verdad, ¿quién es esa chica? ¿Ella? ¿Que quién es ella? ¿Cómo? Pero no la adivinas, papá. Si es tan fácil. Rita. Daniel. ¿Qué es esto? No, es mentira. No quiero. No quiero. Este chico dice la verdad, no miente. ¡No, es mentira! Abre los ojos, Rita, estás ciega. No, Daniel, dime que no, no quiero, no quiero. Mis hijos no. Mis hijos no. Maribel. Mamá. ¿Dónde has estado anoche? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Sí! Estuve en casa de Guillermo. ¿Dónde? Daniel, pero... ¿Quién es Guillermo? No lo sé. ¡Pero tú tendrías que saberlo! ¡Calla! ¡Cállate tú! Pero... Nena... Pero estás loca. ¿Por qué has hecho eso? ¿Qué por qué? Aún me lo preguntas, mamá. Porque tenía que vengarme de ti. Porque tenía que hacerte llorar. Porque anoche... Cuando fui a buscarte, llena de ilusión, de alegría, de felicidad, no me hiciste caso. Por todo eso, mamá. Por todo eso. Pero es que no lo entenderás nunca. Nena, pero... Daniel... Pero... ¿Qué pasó anoche? ¿Qué dice esta niña? Pero... Si yo no entiendo, yo no comprendo nada. Si anoche fue una noche como todas. Mamá, mamá. Ramón. Papá. Dímelo. Necesito saberlo. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de esos chicos de los que habla el periódico? Dímelo. Quiero saber si tengo que avergonzarme de ti.
Quiero saber si tengo que echarte de esta casa. ¡Papá! ¡Contesta! ¡Habla! ¡Dilo, qué eres tú! ¿Eres un granuja? ¡Dilo! ¡Habla! ¡Papá, ¡es Dios! Que no me oyes! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué grita papá? Lolín, ¿te acuerdas? ¿De qué? Anoche, cuando tú dijiste que te sentías enferma y Maribel se marchó y Ramonín llamó diciendo que la había detenido la policía y yo dije que iba a tener un hijo. Pero Tommy, ¿todavía estás con eso? Papá y mamá ya saben que todo es mentira. ¿Qué dices? Sí, se lo conté yo anoche. Me asusté cuando mamá se desmayó y se lo conté todo. Claro, si lo sabía, era mentira. ¿Has visto, Daniel? Yo tenía razón. Era mentira, mentira, todo mentira. Rita. ¡Cállate! Pero no oyes que era mentira. Maribel, mi niña, tesoro, bonita mía, dímelo tú. ¿Verdad que es mentira? ¡Mentira, mentira! Dilo, preciosa. ¿Verdad que es mentira? Sí, mamá. Es mentira. Claro, si tenía que ser. Todo ha sido una comedia, mamá. Perdón. No, pero nena, ¿qué dices? No. Cariño mío, dame un beso. Muchos besos. Te quiero, nena. Te quiero tanto. Ramonín. Embustero. Grandísimo embustero. Loli. Tommy. Pero qué tonto. Qué tontísimo eres. Ay, cuánto habéis hecho sufrir a la pobre mamá. Pero no importa, ¿eh? No importa. Todo vale por esta alegría. Hijos míos. Me quiero tanto. Mamá. Mamayita, espera. Ay, a veces me pregunto qué sería de esta familia si no fuera por mí, que siempre pongo las cosas en su sitio. Bien. Entonces todo ha sido eso. Una farsa. Pues claro, papá. ¿Cómo habéis podido pensar otra cosa? Sí, eso me pregunto yo ahora. Pero confieso que anoche caí en la trampa. ¿Lo creí? Parecía todo tan cierto, fingíais también. ¿Verdad que sí, papá? Ramonín. Dime, papá. Estoy pensando una cosa, ¿sabes? A mí me sería muy fácil comprobar si anoche estuviste en manos de la policía o no estuviste. ¿De veras, papá? Figúrate. El jefe superior es un viejo amigo. Pues, entonces llámale por teléfono y él te dirá la verdad. No, déjalo. Te creo. No. Esto no quedará así. Se acabaron las mentiras. Tienen que saber la verdad y la sabrán, te lo juro. ¡Date quieto! ¡Déjame! ¡No quiero! ¡Déjame, te digo! ¡Date quieto! ¡Eres un cínico, Ramonín, un cínico! ¡Cállate! Has engañado a papá como si fuera un niño, pero a mí no puedes engañarme. Yo sé que esta noche has estado allí entre todos esos. ¡Cállate! Ramonín. Nunca sabrás tú lo que he sufrido yo esta noche, entre aquellas cuatro malditas paredes hasta que Mitchell confesó y los demás nos dejaron en libertad. Y ahora quieres tú robarme la posibilidad de que todo eso haya sido un sueño. Estás loco. Tommy, ¿qué pretendes? ¿Por qué quieres seguir adelante? Pero no comprendes que lo que necesitamos todos es creer que hemos soñado. Creer como cree Lolín, que no ha pasado nada. ¿No has visto con cuánta ilusión descubrí a mamá que todo era una comedia? ¿No has visto con qué sencillez se aferraba papá a la idea de que todo era mentira? Tommy, déjalo todo como está. No se puede hacer saltar la verdad. Tiene dentro dinamita y veneno. Es el desastre. Entre nosotros sería el derrumbamiento de todo.
todo lo que todavía nos une. Es mejor callar. Ni siquiera mentir. Callar, callar y callar siempre. Y después, olvidar. Pero yo no puedo olvidar. ¡No quiero! Pero sí puedes esperar. Espera poco, Tommy. Te lo suplico. Sabes que no te conocía, Ramoní. Me lo imagino, pero es que alguno de nosotros conocía a los demás. ¿Cómo has podido caer entre esa gente? Pero después de todo, ¿a ti qué te importa? ¿Con qué derecho me vas a juzgar? ¿Es que te crees mejor que los demás? ¿Por qué? ¿Porque te has enamorado de la doncella? ¿Es por eso? ¡Cállate! Bueno, ¿qué vas a decirme? ¿Que la quieres? ¿Que es la mujer de tu vida? Y por curiosidad, ¿de qué hablas con ella? ¿De la decadencia de Occidente o del sentido revolucionario del cristianismo? Lo digo porque como esos son tus temas favoritos... ¡No, cállate! ¿Estabas ahí? ¿Has oído? ¿No quieren, Mónica? ¡No quieren! La verdad les asusta. No pueden romper el juego. Son cobardes, inconscientes. Están asustados. Lo único que les importa es seguir. ¡Vivir! Agarrarse como locos a esta estúpida vida. Pero yo te quiero. Yo te quiero. Calla. Mónica. Tenemos que esperar. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacerlos desgraciados a todos. Pero yo te quiero. No, no. Yo te quiero. Calla, lo comprendes, ¿verdad? No, no comprendo nada. Sí. No se entiende. Mónica. Yo te quiero, yo te quiero. Mónica, yo quiero. Más adelante. Cuando haya pasado un poco de tiempo, ¿sabes? Muy poco. Mañana, pasado. Yo diré toda la verdad. Y nadie podrá nada contra nosotros. Nos iremos a América con el niño. Pero yo te y el mundo quiero. Entero será para ti y para mí. Es que te quiero. Te quiero, Mónica, te quiero, calla. Te quiero. Mónica, calla. ¿No ves que no puedo más? Tommy, espera. Tommy, escucha. Tommy, te quiero. Te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero. Mónica. Sí, señor. Daniel. ¿Qué? No podíamos hacer otra cosa, ¿verdad? Teníamos que fingir que creíamos que todo era mentira. Es mejor así, ¿no? Sí. Es mejor así. Tranquilízate. La cobardía es humana. Anoche ellos jugaron con nosotros.
Y ahora nosotros les hemos devuelto el juego. Es curioso. Ellos inventaron unas mentiras que de pronto estallaron porque estaban llenas de verdad. Y hoy nosotros hemos vuelto a convertir esas verdades en mentira otra vez. Buen juego de manos. Buena solución para seguir viviendo. Porque ¿qué hubiera ocurrido si nosotros reaccionamos de otro modo? Lágrimas, gritos, reproches, el escándalo. Y después esa terrible pregunta. ¿Quién tiene la culpa? No, no. Es mejor así. A veces la verdad es... La verdad es terrible. Daniel. Destroza. Pero no sirve para nada. Daniel, Ramolín cambiará. ¿No crees? Es un niño todavía. Los jóvenes, pues, son alocados, imprudentes, inconscientes. Desconocen el peligro y... Pero de pronto, un día, pues, se hacen hombres, reaccionan y todo es diferente. Sí, tiene que ser así. ¿Sabes? Maribel se quiere casar enseguida. ¿Quién es él? Casi no sé. Uno de esos ingenieros. Ya. Naturalmente, para todo lo de la boda, tendremos que ir a París. Estas cosas solo se resuelven bien en París. Allí, entre Balmain y Balenciaga, ¿no te parece? Naturalmente tiene que ser una boda importante porque tenemos tantos amigos. Podía ser en la finca. Sí. Sería una fiesta encantadora. Maribel parecería una reina. Es tan bonita. Daniel. ¿Qué? Tommy pasa demasiado tiempo en casa. Tendríamos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? No sé. Un viaje, quizá. Él tiene tanta ilusión con los Estados Unidos. Allí podría terminar los estudios. Otros chicos lo hacen. Sería una solución. Es una solución, sí. La única solución. Pero pronto, ¿sabes? Mañana mismo, si fuera posible. De lo demás, pues... Ya nos ocuparemos con calma, ¿eh? Estas cosas siempre tienen un arreglo. ¿Vas a salir? Sí. ¿Me llevas al centro? Claro. Hoy tengo un día tan complicado. Murió a los 3 días. La arrolló un autobús en una carretera de las afueras. ¿Quién mató a Mónica, señor comisario? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Todavía no la ha comprendido? Señor Sandoval, a Mónica la mató el juego ese. Ese juego que nunca tiene culpables y siempre tiene una víctima. Entonces la he matado yo. Yo que he creado ese mundo donde el juego es como una necesidad. Señor comisario, no sé por qué le he hecho venir esta mañana. Si ya ha pasado un año, si nada tiene remedio. Señor Sandoval, el tiempo no existe. El tiempo es una figura poética. Es un recurso de la imaginación para olvidar. Cuando no se ha olvidado, no pasa el tiempo, ni los años, ni los días, ni las horas. Usted no ha olvidado. Usted sigue viviendo aquellos momentos. Por eso me ha llamado tantas veces. ¿Qué dice? Vamos, haga memoria. En lo que va de año no cesaron sus llamadas. ¿Y desde qué sitios? Ajá. El bar del Palace, el tiro de pichón, las carreras de caballos. Ahora recuerdo que la primera vez que usted me llamó estaba en el vestíbulo de un gran hotel en París. París. Ay, París, no. No me gusta París. Pero en fin, ¿qué va a hacer uno? Después fue a bordo de un avión rumbo a Norteamérica en viaje de negocios. También es una ocurrencia. Y la última vez que usted me llamó fue presidiendo un consejo de administración. Aquello sí que me sentó mal. Porque claro,
uno en ese ambiente, pues, no tiene nada que hacer. Pero, en fin, no importa, no importa. Usted me llama y yo acudo esté donde esté. Usted me llamará todavía muchas veces y yo acudiré siempre. Usted volverá a contarme la misma historia y yo le escucharé complacido porque él... porque es mi oficio, hijo. Espere. ¿Quién es usted, señor comisario? Pero, hijo, todavía no lo sabe. Daniel. Daniel. La vida es una feria inmensa, abrumadora. Un bello carrusel radiante, adornado con luces de todos los colores, rojas, verdes, blancas, azules, amarillas, luces mágicas, fascinantes, cegadoras. El carrusel siempre está en movimiento, de noche, de día. Es como un mundo encantado. Como un paraíso prodigioso. Pero, de pronto, nadie sabe por qué, la hermosa feria se interrumpe. El carrusel se detiene. Se apagan las luces. Empieza una noche infinita. Y en este momento el carrusel se detiene y ahí un hombre... siempre tiene miedo y grita con todas sus fuerzas. ¡Un policía! ¡Un policía! En la oscuridad yo acudo. Ya estamos los dos a solas en las tinieblas. Él a veces ni siquiera me ve. Pero no importa. Yo le escucho. Le escucho. De pronto, la feria se anima, alegre, esplendorosa, atronadora. El carrusel se pone de nuevo en marcha. Se encienden las luces y se oye una música. La bella música del carrusel. Y después, después... nada. Todo vuelve a empezar. Buenos días, señor Sandoval. Buenos días. Daniel, tengo una noticia sensacional. A Rosa Fornell la engaña a su marido. La pobre está desesperada y con muchísima razón. Figúrate tú, amor mío, que él se pasaba la vida en Logroño para despistar. Qué granuja, ¿eh? Porque la otra era de allí, de Logroño, precisamente. ¡Oh! ¡Cuánto han cambiado las provincias! Naturalmente, Enrique Cifuentes, que ahora es el amante oficial de la Fornell, desde que se separó de las Renovales, está muy molesto. Porque lo que él dice, no se puede hacer eso con Rosa. Rosa es una mujer que necesita sostener un verdadero equilibrio espiritual. Y a estas alturas, si la engaña a su marido, pues... no sé de lo que va a ser capaz. ¿Qué ha sido eso? No sé. El viento, quizá.